Exactamente, cuando estamos en el exterior, lo más bello, ¿verdad?, es escuchar nuestro himno nacional. Y eso nos pone la piel de gallina, ¿verdad? A ver, no me dejen muy claro, se quiero dejar. De la mangue. Sale de perro. Perfecto, bueno. ¿Qué? El poder de la máquina, DJ Mixianca. Eso, la máquina del sabor para mí, esto va a estar ahí con este piloto automático de Mixianca. Pour moi, je peux la tourner. Ce sera vraiment bon l'odeur, mais c'est pas quoi hier. Pues le decía que para mí es un honor estar aquí esta tarde en el Festival Colombiano de Montreal, primera edición, uno de los festivales de los originales. Sí, yo creo que aquí en Montreal, ¿qué es lo que sea? Ricas comidas, pero cuando uno está en el exterior, estaba diciendo, ¿verdad? No hay cosa más espectacular que escuchar las notas del himno nacional. El himno nacional en el exterior lo hace que uno se enchile, lo hace que uno se ponga, que uno vibre, ¿verdad? Vibre de emoción. Y en este momento, ¿verdad?, quiero primero que rindamos un homenaje al himno nacional. La primera forma de rindarle un homenaje al himno nacional es descubrirse el rostro, ¿verdad? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha el himno nacional es como si escuchara su patria. Así que quiero darle la bienvenida, ¿verdad? Y escuchemos todos, nos pongamos de pie y cantemos a todo pulmón. Y si tienen Facebook, toquen el Facebook, compartan este momento memorable en la vida. ¿Por qué? Porque hoy es un momento único y original. El momento de escuchar las notas marciales de nuestro himno nacional de Colombia. Entre les matchs. Oh, ça l'a super bien. Ça a l'air d'un genre de milkshake avec du caramel. À cet écart, si ça doit être de la bière. Oh, perfecto, bueno, perfecto. Entonces, nos descubrimos el rostro, ¿verdad? Descubrimos el rostro, perfecto, y escuchamos las notas marciales del himno más bello del mundo, el himno de Colombia. Chacun des plats, c'est 15-20 dollars. Je quelque chose. Ah, l'hymne colombien. Je pense qu'on dit. Empanadas. Oh. Ouais, c'est quelque chose à 5 dollars. Il y avait des churros, mais. Qué cosa. Yo le tuvo. Compré las
palabras de Chez personne. Aussi.